Delgado. Selene Delgado López, de 18 años, estalló el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, estalló el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril. Selene Delgado López, de 18 años, en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Extradó el 22 de abril en la Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, Selene Delgado López, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Delgado López, de 18 años, en la delegación. Selene Delgado López, de 18 años. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. El 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López. 18 años, se extravió el 22 de abril. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación. Selene Delgado López, de 18 años. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.